A 7 kilómetros del pueblo de Tácata se encuentra la comunidad del Puente de los Cujíes, una comunidad pequeña, serpenteada por un río y bordeada por una montaña, pero olvidada por los autobuses y carros por puente. Salazar, desde el mes de febrero, lograron organizarse como el primer consejo comunal de una residencia estudiantil en Venezuela. Una comunidad de difícil acceso que pone obstáculos a niños, niñas y adultos para desplazarse con fluidez a los centros poblados, lo que a su vez limita el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. El infocentro de Escuque ha sido de vital importancia para pensar en la posibilidad de construir un centro de computación. En principio, ha sido de apoyo para el desarrollo de otros proyectos de vivienda, infraestructura. No obstante, en el mes de octubre de 2007, los niños, niñas y adolescentes de la unidad unitaria del Puente Tácata se organizaron junto a su maestra para ser alfabetizados tecnológicamente en el infocentro de Tácata. Todo nace por una preocupación cuando comenzamos, pues, como fundación, que no teníamos la historia contada. Y decíamos, bueno, se han perdido tantas experiencias, experiencias que se pueden propagar. Las tareas entonces fundamentales eran que en cada infocentro se viera cuáles eran las experiencias significativas y se sistematizaran como una forma no solamente de contarlas, sino como una forma de aprender y como una forma de redireccionar. El saber no es neutral ni es objetivo, sino que refleja una perspectiva del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué los saberes que se manejan tradicionalmente no están llenos del saber del indígena, del saber del campesino, del saber del obrero, del estudiante o de la mujer? Definitivamente porque hay unas relaciones de poder allí importantes que dominan lo que se sabe o lo que es el conocimiento, lo que es. Cuando hablamos de sistematización, desde aquí nos estamos refiriendo específicamente a la metodología que tiene que ver con las experiencias comunitarias. Es una metodología que busca darle un orden a la experiencia vivida en un proyecto con un objetivo de transformación social para justamente organizarlo y que eso permita la replanificación. Es como el tema básico de la acción, reflexión, acción. Estas comunidades pues tienen una historia de organización, una historia de participación, una historia de protagonismo y son en definitiva comunidades que tienen mucho que decir. Hay experiencias bellísimas a lo largo y ancho de este país, por todos lados, pero experiencias que solamente las conocen el grupo que está alrededor de ellos. Y el problema es que estamos en tiempo de revolución. En tiempo de revolución la velocidad de los cambios es enorme y a veces no da tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo.